Y el cuarto nivel, ya tenemos por cada grupo de anuncios, tenemos los anuncios propiamente dichos, que son los que ustedes ven, ¿no es cierto?, cuando hacen búsqueda o YouTube y demás, y las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Son las palabras que yo elijo para que cuando el tipo ponga a comprar la ropa industrial o algo así, aparezca mi anuncio. ¿Está bien? ¿Cómo hago para que entienda mejor? Así. Disculpen el inglés, pero fue el que conseguí. En este caso, fíjense el cliente. Tengo dos campañas. Uno de zapatillas. Camisetas. ¿Cómo? Camisetas. Y camisetas, exacto. Zapatillas y camisetas, dos campañas. Camisetas tiene un grupo de anuncios que son camisetas de polo. ¿Está bien? Este grupo de anuncios, en el tercer nivel, tiene las keywords o palabras clave, que son camisetas de polo rojas, camisetas de polo de golf, camisetas de polo para jugar al golf o para golf, y camisetas de no sé qué con los dos de no sé qué cosa. mi inglés es buenísimo. Y por último, en el cuarto nivel tenemos el anuncio que se le va a mostrar. Pero este pueblo, qué sé yo, vamos a ver la camiseta de la costa, ta, 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 me dice cómo por su descuento y envío gratis. ¿Sí? Entonces tenemos nivel 1, nivel 2, que es el grupo de anuncio, las palabras clave que yo voy a elegir y el anuncio propiamente dicho. Ahora fíjense, en este caso, tengo una sola campaña, pero con dos grupos de anuncios. ¿Por qué? Porque tengo zapatillas de tenis y zapatillas para correr. Y acá, dos variaciones. Si quiero acá también puedo hacer remeras para correr, remeras para divertir, remeras del cliente que quería solamente esto. ¿Está bien? Entonces, tenemos zapatillas de tenis. Elijo las keywords que quiero que cuando mi posible cliente busque, yo aparezca. Y tengo las zapatillas de tenis, las mejores zapatillas de tenis, las zapatillas para tenis, rojas, qué sé yo, y el anuncio propiamente dicho. En nivel 3, acá ya estamos en el grupo de anuncios de salida para caminar, para correr, para caminar, salida para caminar, que sea negra, que sean para hombres, etc. Y la heladera, ¿qué palabras clave dirigiríamos para un cliente que quiere vender heladera en Rosario? Ayúdenme. Sí, son muy generales, pero sí. ¿Qué es Rosario? La de Rosario, bien. Sí, también muy general. Comprar heladera en Rosario, precio de heladera en Rosario, envío de heladera en Rosario, características de heladera en Rosario, cómo comprar una heladera en Rosario. Yo acá lo que le estoy mostrando es una herramienta que tiene Google. AdWords, perdón, que es muy interesante, que se llama planificador de palabra clave. ¿Qué es lo que va a hacer el planificador de palabra clave? Ahora vamos a hacer una búsqueda. Lo que me ayuda a saber es el precio de las palabras. Hay palabras que son más caras. ¿Por qué son más caras? Porque tienen más competencia. Y hay palabras que son mucho más baratas porque tienen menos competencia. Si yo fui, ¿qué es una palabra cara? El año pasado, si no me equivoco, creo que no me acuerdo si vi el de este año, pues son las palabras más caras a nivel mundial, ¿sí? El top 3, si no me equivoco, era seguros, seguros de vida, seguros de pagado, seguros de pagado. Creo que la parte de diseño y publicidad estaba ahí medio en el top 10, y el otro realmente no me acuerdo ahí, pero Fred, ¿qué es caro? Estamos viendo que un clic puede llegar a valer $80. Un clic de una persona, que plum, clic, $80 así, automáticamente. Es por eso por ahí que son tan caras. Vamos a hacer acá un intento de búsqueda, si no me electrocuto, vamos a poner Flor Rosario. Voy a Flor Rosario, quiero que aparezca solamente el Rosario. Y le vamos a tener objeto de ideas. Fíjense lo que va a pasar a continuación. Acá lo que me va a indicar la plataforma, fíjense. Lo que me tira acá. ¿Dónde estoy? Acá.
fíjense, yo puse Flores Rosario. Este es muy aproximado, ¿sí? Me dice que más o menos hay unas 50 búsquedas mensuales, muy aproximadamente, ¿sí? Que tengo una competencia media y que aproximadamente hay una puja sugerida para pujar, para aparecer. Ahora vamos a ver qué es eso, de 2.41 por clic, más o menos. Entonces, yo, ¿qué logro con esto? Primero, voy a decir un poco, ¿qué logro ver con esto? Primero, puedo sacar ideas para mi grupo de anuncios. Porque yo comencé con que mi cliente es una florería, yo encuentro que la florería Rosario, Flores Rosario, florerías a domicilio, Flores Rosario, puedo encontrar acá más abajo, florerías Rosario Centro, Rosario Flores, video de Rosario con Flores, o sea, hay un montón de opciones y de ideas que yo puedo obtener con esta herramienta para generar keyword, palabra clave para mi grupo de anuncios. Esto es muy aproximado, pero muy, muy, muy aproximado. Pero ayuda. ¿Cómo? Yo tengo mi cliente que es una concesionaria de autos y no sé cómo ponerle cuánto invertir. Entonces, lo que yo le puedo proponer es lo siguiente: mirá, las palabras claves que tienen que ver con autos rondan entre 2 y 8 pesos por clic. Un clic significa que una persona va a entrar a su sitio web. ¿Vamos a ver hasta ahí? Entonces, ¿cuántas personas querés que tu sitio, o sea, que tu sitio reciba por día? Yo quiero que ingresen 100 personas. Hacemos 100, hacemos un promedio entre 2 y 8 y sacamos un 5. ¿Sí? Entonces necesitas 500 pesos diarios. ¿Y cuánto mensual? Hacemos 500 por 30 y ahí tenemos el presupuesto. ¿Está bien? Ah, pero obviamente podemos sacar la parte que nos toca a nosotros y la parte del servicio. ¿Está bien? Hay agencias que cobran en porcentajes de acuerdo a lo que el cliente invierte y si es muy poco se cobra un canon fijo. Eso te lo dejo de tarea. Pero eso, digamos, está bastante interesante. Entonces, esta es una de las formas que yo puedo decirle al cliente cuánto invertir. ¿Sí? Obviamente, esto es un estudio previo para saber, ¿no es cierto?, esto. ¿Cuál otra forma tengo yo para saber, para ver qué palabras clave tengo que elegir? Google. Pongo auto, 0 kilómetro, auto 0 kilómetro, manual, nunca chulo, le mando una lengua para discapacitado. ¿Sí? Fíjense, Google auto, automáticamente me tira ideas de las búsquedas más sobresalientes. Y fíjense que al final. Se tira más. Está esto. O sea, tenemos otra fuente más para sacar palabras claves. Yo, con respecto a las marcas, hay algo importante. Yo puedo colocar la marca que no es mía, en este caso Chevrolet, dentro de las palabras clave, pero no poner la marca de un externo dentro de mis anuncios. Aunque a un cliente le pasó, le dijo a ver quién es de esta empresa, llamó, no le hicieron caso, tuvimos que hablar con Google y ahí nos enteramos porque no algo se difunde. Google tiene un plan para registrar tu marca en Google. Es totalmente gratuito, hay que presentar nombre de dominio, un montón de papeles, que tengan registrado a nivel argentino tu marca, un montón de cosas. Y después sí, hablar con la empresa y decir, che, monstruo, sácame el nombre de mi marca de tus anuncios. No se puede. ¿Sí? Dentro de las palabras clave. Pero yo ahora estoy mostrando un anuncio que dice, no sé, tu Chevrolet, bueno, acá sí, porque a Chevrolet le conviene que la agencia, esta, planetchevroletnacional.com, venda autos de Chevrolet, o qué sé yo, o a Despegar, o a Aerolíneas Argentinas, les conviene que los hoteles y Despegar vendan para Aerolíneas Argentinas, porque se puede, pero hay casos que no se puede. ¿Está bien? Entonces, volviendo para acá, ¿sí? Vimos entonces cómo medianamente, de una forma medianamente fácil, ¿sí? Podemos armar un presupuesto con este planificador de palabras claves. Y ahora vamos a ir a que mencionabas vos, ¿era? El tema de la comilla, eso y demás y demás. Bien. Concordancias de palabras claves. Ya tenemos que esa profe del agua, un segundito. Tenemos cuatro tipos de concordancias que nosotros podemos usar
para nuestros anuncios, ¿sí? Tenemos el primero, es el tema de concordancia amplia. ¿Qué significa? Yo pongo autos 0 kilómetros, ¿sí? El ejemplo que vimos recién, y me va a mostrar todas las búsquedas que se hagan con autos 0 kilómetros. ¿Pero qué pasa? Ahí va a entrar autos 0 kilómetros usados, autos 0 kilómetros chocados, autos 0 kilómetros plan de venta, autos 0 kilómetros en Alaska, autos 0 kilómetros, qué sé yo. Es digamos, la forma de búsqueda más abierta. Después yo puse autos 0 kilómetros, Chevrolet mostró que una versión de Ford. ¿Por qué? Porque en Ford está auto 0 kilómetros, no está puesto Chevrolet, creo. No está puesto el Chevrolet, lo demostró, sí, porque está usando un 0 kilómetro. ¿Está bien? Entonces, es la forma más abierta que yo tengo, digamos, de captar gente que haga clic en mi anuncio. Por ejemplo, otro cliente vende cartón corrugado. Pues sí, vende cartón corrugado, venta de cartón de tal cosa, caja de cartón, caja de tal cosa. Claro, hay 100.000 pibes en Rosario buscando Cartón Network. ¿Qué tiene que ver una empresa de cartón corrugado con Cartón Network? Absolutamente nada que ver. Pero ¿qué pasó? Los chavositos buscando cartón y demás, los errores de tráfico. No, porque terrible. Network, huevo, qué sé yo, una cosa. Bueno, entonces uno tiene que entrar a negativizar palabras. Ahora ya vamos a llegar a esta parte. ¿Se entendió la concordancia amplia? ¿Sí? Después tenemos la concordancia de frase, que es la que vos decías antes, o no sé si la mencionaste, que son palabras cerradas entre comillas. Yo puedo configurar que en mi grupo de anuncio determinadas palabras claves sean estén en concordancia de frase. ¿Y qué pasa cuando tienen concordancia de frase? Lo que va a hacer es que mis anuncios aparezcan en las búsquedas que sí o sí contienen coches usados. ¿Está bien? O sea que si yo escribo coche usado Rosario, aparece. Si yo pongo coches nuevos, no va a aparecer. Porque sí o sí tiene que estar coches y usados. ¿Está bien? Si pongo coches chocados usados, también va a aparecer. Por más que haya una palabra en el medio, porque sí o sí aparece coches y usados. ¿Está bien? Entonces yo ahí ya puedo ir filtrando. Como si no fuera poco, tenemos la concordancia exacta que se escribe entre corchetitos, ¿sí? Y lo que me implica esta concordancia es que solamente tienen que estar esas palabras. No puede haber absolutamente nada en el medio. Sí o sí tienen que estar estas palabras. Ya sea acá les pone el ejemplo, coche solo no, coche usado gratis, o sea una palabra después, no, nada. Simplemente esa palabra. Y si escribo otra cosa en el medio o afuera de nada, no va a aparecer la búsqueda. Ya es cuando hay términos, por ejemplo, muy específicos. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro, como el caso que les mencionaba, que hay palabras que como que se están filtrando? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los autos, yo vendo auto 0 kilómetros. No me interesa que la gente que busque 0 kilómetros usados, no, 0 kilómetros no, como que no existe, coches usados, la verdad que no me interesa. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que negativizar, ¿qué palabra? Usados. Claro, ¿por qué? Porque no quiero que la gente busque usados o coches usados, qué sé yo, aparezca mi anuncio. Entonces yo voy a negativizar usados, o voy a negativizar Mercado Libre, porque mucha gente pone coche Mercado Libre, pequeña aparece dentro de Mercado Libre, a la Maula, OLX, segunda mano, no se me va a la mente, son todos términos relacionados quizá con autos usados. Bueno, una pregunta sobre las concordancias.